de riata. Comprar. Ah, pan. Ah, a comprar. Comprar algo, traíamos. Ah, sí. Yo no quiero ir ahí, fíjate, no sé, pues, si podemos cambiar de asiento, no sé, piensa. No, aquí estoy bien, camarón. ¿Por qué? A mí me gusta. Revisa tu ticket si dice 26. Sí, 26. Envío 26, dice. ¿C o D? 26, C. 26, C. Ah. Vaya. ¿Y qué pasa? Que si a mí me tocaba el C, yo te iba a quitar de ahí porque a mí me gusta él. Pero ay, como ni modo, o sea, no le tengo. Entonces, aquella época en San Salvador, creo yo. Y allá Santa Tecla. El de Cotepec, es que esta bicha no me deja ver, man. ¿Y cuál es el lago, pues? Aquella pocita que está. ¿Cuál, pues, Nando? La pocita que está allá. ¿A dónde, pues? Es que de aquí no sale mucho, Nando. Esa que está allí, pues. Ponele vos, tal vez, de ahí, de ese lado. Porque aquí no está. Todo lo bueno es tener ojos arcos. Quiero ver dónde está. Del ser humano, de nosotros, que nosotros estamos matando la tierra. Yo digo que si nosotros los seres humanos no fuéramos tanto así, vieran con mis ojos cómo puedo ver yo la tierra que está muriendo. Miren, miren. Toda amarilla, bien. Amarilla. Y también se mira la gran sobrepoblación que está haciendo. Imaginen que estamos en el 2021. De aquí al 2030. A ver cómo lo va a ir. ¿Ah? Porque están comiendo pupusas y no me acuerdo. Pero lo malo, camarón, que este pan mucho, polvito, bota, y este es mi favorito, ¿ves? Agarra un pedazo y sacudilo.
video. Ah, pues, usted me va a llenar eso, ¿ve? Yo voy a, yo, sí, camarón, yo, sí, yo voy a grabar, va a dejar, pues, sí. Va a grabar hasta... Ah, camarón, me va doliendo mi oído. Este, de verdad. Hasta el 56. 56, vaya, lléneme la mía primero, entonces. Jensen Ayeli Barrientos. Ay, espérame. ¿Cómo que puedo hablar yo sola, camarón? No sé, decirle a la gente que no vuelvan con tu mal modo. Y lo que ahora prometí es que en este día va a ser... Camarón, desde ahorita usted se ha fijado que mi actitud no ha estado mal. Que me prometan los ejecutadores que va a ser... Ah, o sea, como que usted lo que me quiere entender es que me disculpe ahorita por la de la vez pasada. Pero no anduve tan mal, camarón. Que prometan que este día va a ser completamente diferente. Camarón, pero es que así tan mal, no anduve. Bueno, pues, bueno, entonces, como dice Camarón, bueno, yo digo, tengo que pedir una disculpa, Camarón, y nosotros sin la mascarilla. Bueno, primeramente, bueno, pedirle una disculpa a todos los suscriptores que, bueno, a todos los suscriptores que miran nuestros videos, porque cuando fuimos a Cancún, mi actitud no fue así como que tan buena, pues, y no fue así como que no disfruté mucho, pero esta vez va a ser todo lo contrario, ¿verdad, camarón? ¿Ah? Camarón, yo le dije a usted, ¿se acuerda, camarón? No, pero no a mí no. No, pero también a usted como jefe. Usted es jefe, camarón. Bueno, entonces, o sea, la actitud de ahora va a ser bastante diferente a la que anduve en Cancún. Ese viaje hubieron muchas cosas que me afectaron mucho y me arruinaron como el viaje, pero sí, camarón, es que esa vez también hubieron muchas cosas que me afectaron, camarón. Uno fue el problema con la Bessie, que habían acabado de pelear, estaban peleadas. Sea, es que sino que era sea como sea, eso pierde un poco el compañerismo y toda la cosa. Ajá, y se siente feo como que si ella andaba grabando yo no podía hablar. Ajá. Vaya, pero, o sea, hubieron muchas cosas, pues, también. Aparte de que yo andaba perdido, hubieron muchas cosas, camarón, que a mí me afectaron. Entonces, pero, o sea, como digo, primero, pero pido una disculpa y ahora todo va a ser diferente. Y también, gracias a todos los que me han aconsejado, camarón, porque me aconsejó Junior, me aconsejó la Sandra, me aconsejó mi papá, me aconsejó Araceli, me aconsejó la Paloma, Maritza Flores. ¿Y quién no me aconsejó, camarón? Y, o sea, me dijeron de que lo disfrute, pues, y así, de que gracias a Dios... Para este día te aconsejaron. ¿Ah? No, para también el otro, que yo no le hice caso, no puse atención en el otro. Fue diferente, ¿sí me entiendes? Pero para este también me aconsejaron, como siempre ellos están ahí.
voy a hablar de mí, camarón, después voy a hablar de eso. Vaya, y entonces, camarón, como le digo, desde esa vez, o sea, yo aprendí la lección. Porque, o sea, usted hizo todo para que nosotros fuéramos a lugares bonitos, camarón. Yo sí lo disfruté, yo la pasé bien en Cancún. No, tanto, camarón, yo lo marqué. Porque usted, como usted dice, cuando hay como una cosa que cae en el jano, lo mismo. Que era, si hemos estado todo en el mismo convivio. Vaya, por eso le digo, es o cierto. Sea, cada cosita. Yo hablé con la vez el día ese que hablé con vos y con la vez, y el partido va saliendo para un paseo, y que vos estabas con ese, que vos no le había dicho nada, y que no sé qué. No, que no era que no le había dicho nada, sino que no quería hacerlo. Por eso te digo, o vos sea, decías eso. Yo me quedé callada y usted me decía, usted me dijo de vos que. Vos decías que porque le iba a pedir disculpas, no le había dicho nada, que ella había llorado por otra cosa. Ajá, así decía. También. Entonces te dije, yo, ¿sabes qué? Nadie te vas a quedar vos solo aquí, y vámonos. Estaba a punto así de quedarte ese día. Ajá. Y creo que fue cuando nos fuimos a quedar para el Carmen, o sea que no hubiera ido, te hubiera quedado sola. Cuatro días. Sí, porque esa vez fue. Ajá. Y por eso le digo, camarón, o sea, sea como sea, por más mínima que sea la cosita, pero siga, o sea, afecta. O sea, y a usted, o sea, a usted no es que le afecte, va, sino que, o sea, a usted le da lo mismo, pero es como que lo amargo en el momento, aunque a usted no lo demuestre en los videos, porque. Usted es de las personas que, por ejemplo, usted puede tener un problema, o sea, ahorita, y usted como que agarra la cámara y como que, hola, y otra cosa, pues, ¿sí me entiende? Eso es lo que yo le pregunto, que cómo hace, ¿se acuerda que aquel día yo le pregunté a usted también? Porque, o sea, es como raro, porque usted así, imagínese que ahorita no ha dormido nada, prácticamente, y anda... Yo tampoco no he dormido porque, por magia, porque no me podía dormir, y este... Y vaya, y usted anda aquí, camarón. No, ya te voy a comer. Y usted anda aquí, camarón, con ánimo y todo. No, y no anda perdido y así. No, cuando termine, ya dalo. Así que por eso, camarón, a disfrutar este viaje y pues iba. No, sí, sería una vergüenza que no lo haga. Es que, como le digo, camarón, usted sabe por más. Y fíjese que ahora tal vez no me va a ver mucho en el teléfono, o sea, si acaso cuando tenga internet normal, para contestarle a mis amigos, normal, va usted se ha fijado que ahora ya ni paso en el teléfono, así como que mucho, como vaya, y tal vez porque todo lo que le mencioné a mis amigos me dijeron de que mientras yo pudiera escribirles, que les escribiera, porque como... 56. Faltan unos segundos. Vaya, por eso despidamos. Ajá. Bueno, así que este viaje va a ser bastante diferente y con buena actitud. Con esa. Creo que la acabaron. Chao, chao.